En este video encontrarán ofertas disponibles para realizar en la farmacia de CVS para la semana del 6 al 12 de agosto. Comencemos. Primera oferta que voy a estar realizando es la oferta de gasta 40 y recibe 10 dólares de extras que tenemos esta semana. Van a ver identificado en el circular con este simbolito de tarjeta roja y hay muchísimos productos que están incluidos en esta promoción. Primer producto que voy a estar incluyendo a esta oferta son estos productos de Old Spice, los Body Wash. Me voy a llevar esta botella grandota que tiene precio acá en mi tienda de $9.99. Los productos de Old Spice están cuando compramos uno, el otro es a mitad de precio y este grande acá en mi tienda tiene precio de $9.99. Yo me voy a llevar dos de ellos. Uno de ellos sería a mitad de precio. Un cupón de 5 dólares en la compra de 3 productos de Old Spice. Pueden agregar otro body wash si ustedes quieren, pero queda mejor si agregan uno de estos body spray que tienen precio de $8.49, los más económicos, y hay otros de $8.99. También están en promoción, compramos uno y el otro es a mitad de precio. Tenemos un body wash por $9.99, el otro a mitad de precio $4.99 y el body spray son $8.49. Por los 3 productos es un total de $23.48 y el cupón de 5 dólares en 3 se aplica tanto para los body wash como para los body spray. Los shampoos de Dove también están incluidos en la oferta y en mi tienda tienen precio de $5.29. En promoción compramos uno y el otro es a mitad de precio. Voy a incluir dos de estos productos a mi oferta. Y para completar los 40 dólares me voy a llevar los productos de Ozzy, que también son parte de la promoción y están con precio de oferta. Compramos uno y el otro es a 40% de descuento. Los champú acá en mi tienda tienen precio de $4.99, pero para poder llegar al monto que necesito para que se me impriman los extra box a 40 dólares, yo me voy a llevar uno de estos aceites que tienen precio de $5.99 y un champú que tiene precio de $4.99. Este, como es el más económico, el shampoo de $4.99 va a ser el que me van a cobrar a 40% de descuento, que sería aproximadamente como $2.99. Tenemos por acá los dos productos de Dove, uno a precio regular $5.29, el otro a mitad de precio $2.65. Los productos de Old Spice, un body wash a $9.99, el otro a mitad de precio aproximadamente $4.99 y el body spray por $8.49. Los productos de Ozzy, este a $5.99 y este a 40% de descuento, $2.99. Me da un total por todos mis productos de $40.39 aproximadamente. Vamos a utilizar solamente cupones digitales para esta compra. Para los Old Spice, como ya les mencioné, tenemos un cupón digital de 5 dólares en la compra de 3 y se aplica tanto para los desodorantes como para los body wash. Para los productos de Ozzy tenemos un cupón de 2 dólares en la compra de 2 digital y para los shampoos de Dove tenemos un cupón de 4 dólares en la compra de 2. Rebajamos un total de $11 en cupones. Esto va a bajar mi total a pagar aproximadamente a $29.39. Vamos a estar recibiendo $10 de extra box por hacer esta promoción, dejando hasta allí el costo de esta compra aproximadamente $19.39. Pero vamos a ir a la aplicación de iBota, si no la tienen la pueden descargar con el link que está en la descripción del video, acá en pantalla tienen mi código de referencia. Adicionalmente a los reintegros que les voy a mencionar a continuación, les van a dar un bono de $10 de bienvenida una vez que ustedes escaneen sus primeros recibos. Allí hay un reintegro de $2 para los body wash. Para estos específicos califica este, pero si quieren agarrar los más pequeños porque no los consiguen o porque prefieren estos, también hay un reintegro de $2. Cada uno es límite de 2, así que si van a agarrar solo body wash, pueden agarrar por ejemplo 2 de este y 1 de este o al revés para que puedan recibir los 3 reintegros.
ya que cada reintegro es límite de 2. Para los body spray hay otro reintegro de $2 y ese sí se puede redimir hasta 4 veces. Entonces, en mi caso, yo voy a recibir $2 por cada uno de los body wash y $2 por el body spray. Serían $6 en total que voy a recibir de la aplicación de iBota. Así que después de todas las recompensas, toda la compra me queda en $13.39, que me parece un precio buenísimo. Y aparte, voy a estar combinando esta oferta con algunas otras promociones para utilizar un cupón que recibí por correo electrónico de $7 de descuento cuando gasto 70. Normalmente esos tipos de cupones de gasta los recibo o se me imprimen cuando hago las compras, pero esta semana me lo enviaron por correo electrónico, que me pareció bastante raro, pero bueno, voy a estar utilizando ese cuponcito para esta compra, así que voy a agregar algunas otras promociones y les comento al final cómo nos queda toda la compra con la combinación que vamos a estar realizando. Tenemos promoción con las afeitadoras de Gillette. Hay dos promociones distintas. Estas están a precio especial de $9.99 y por comprar dos recibimos $8 de extra. Están incluidas algunas de hombre, estas de acá también, en caso que no esté marcado en su tienda para que tengan una idea de cuáles son. Y las de mujer que vi acá en mi tienda vendrían siendo estas de acá. A mí me gustan bastante. Me voy a llevar dos, una de cada una, porque tenemos cupón digital para las de hombre y otro diferente para las de mujer. Entonces así aprovechamos los dos cupones digitales. Por las dos afectadoras, una de hombre y una de mujer, a $9.99 cada una, me da un total de $9.98. Vamos a utilizar dos cupones digitales. Hay uno de $3 para las afectadoras de mujer y hay uno de $3 para las de hombre. Así que rebajamos un total de $6 en cupones y nos queda el total a pagar a $13.98. Vamos a estar recibiendo $8 de ExtraBox por hacer esta compra, haciendo el costo final de los dos productos $5.98 por los dos, o aproximadamente como $2.99 por producto. Los desodorantes de Speed Stick están en promoción. Compramos uno y el otro es a mitad de precio, y por comprar dos se reciben $3 de extra, límite de 1 por tarjeta. Acá en mi tienda tienen precio de $3.49, el precio puede variar por tienda. El otro a mitad de precio sería aproximadamente $1.75, así que por los dos me da un total de $5.23. Esta semana por comprar dos vamos a estar recibiendo $3 de ExtraBox, así que después de la recompensa los dos productos nos quedan en $2.23, o aproximadamente como $1 por producto. Los productos de John Frieda están esta semana en promoción. Gastas 20 y recibes $10 de ExtraBox. Como pueden ver, hay muchos productos que están en liquidación y esos productos no califican para los ExtraBox. Así que si quieren hacer la oferta con ExtraBox, agarren los que estén a precio regular. Escaneen por la caja para que estén seguros de que estén agarrando los productos que no están en liquidación, en caso de que quieran hacer la oferta de esta forma. Se las voy a indicar de las dos maneras. Si agarran los de precio regular, que tienen precio de $11.99, tendrían que agarrar por lo menos dos para llegar al monto que requieren de $20 para que se les generen los ExtraBox. Serían $23.98 por los dos. No hay cupones para estos productos, pero vamos a estar recibiendo los $10 de ExtraBox, y aparte en la aplicación de iBota hay reintegro de $2 para estos productos y se puede redimir hasta 5 veces. O sea que por comprar dos estarían recibiendo $4. Les vendría quedando cada producto en aproximadamente como $4.99. Se los doy solamente en el caso de que quieran hacer la oferta así, porque lo quieran combinar con un cupón de gasta o algo similar. Pero yo lo que voy a hacer es que me voy a llevar los que están en liquidación. Ahora voy a doble chequear en la caja para estar segura de cuáles son. Están a 75% de descuento, estarían quedando a $2.99. Para estos que son como del empaque amarillo, hay otro reintegro de mayor valor de $3. Y aparte, si compran dos productos, reciben $1 de bono, así que les quedan gratis y con ganancia. También la semana pasada les dejé también esta información de liquidaciones que hay en secadores y productos para el cabello. Revisen todavía, acá en mi tienda quedan. Estos, por ejemplo, están saliendo por $7.49 después del descuento. Están estos por $6. Ahí usted se quede si necesita. $8, precio de liquidación.
También algunos productos Head and Shoulders están con 75% de descuento. Estos tienen precio de $1.99 algunos de ellos, y hay cupón digital de $3 en la compra de 2, así que vendría quedando como $1 por producto aproximadamente después del cupón. Ya se acerca Halloween y ya comenzamos a ver ofertas en chocolates, caramelos, etc. Esta semana acá en CVS tenemos en promoción los productos de Hershey's, compras uno y el otro es gratis. El precio es de aproximadamente entre $5.49, $5.99, depende del que agarren. Agarren dos, como uno es gratis, el total sería $5.49 por los dos. Y deberíamos tener un cupón instantáneo de $3 en la aplicación. No sé por qué, pero en mi cuenta yo no lo tengo. Así que bueno, ustedes revisen si lo tienen disponible. Y después del cupón pagarían $2.49 por los dos. No sé si es que es muy temprano y todavía el cupón no ha aparecido, o es mi cuenta, o es que no lo dieron. Pero en el circular estaba anunciado que deberíamos tener un cupón de $3 instantáneo. Así que revisen, y si lo tienen, una oferta buenísima y que pueden agregar también. Otra oferta también muy buena que tenemos esta semana es con los productos de 3M. Está en promoción, compramos uno y el otro es a 40% de descuento, y por comprar dos se reciben $5 de extra box. Podemos agarrar tres de ellos, dos serían a precio regular $6.99, el otro a 40% de descuento, aproximadamente $4.19, así que por los tres sería un total de $18.17. Hay un cupón digital de $5 de descuento en la compra de tres de estos productos, y aparte yo recibí un cupón personalizado de $3 de descuento cuando gasto 15 en productos de 3M. Así que el total a pagar me quedaría en $10.17, pero recibo $5 de extra box, haciendo el costo final de mi compra $5.17 por los tres productos. Vendría siendo aproximadamente como $1.72 por cada uno. Tengo por acá la compra que voy a estar realizando el día de hoy. Los 3M lo voy a pagar en una factura separada, y en la otra transacción voy a hacer el resto de los productos para combinarlo con el cupón de 7 en 70. Por la oferta de gasta 40 tenía un total de $40.39. La oferta de Gillette, o los dos productos de Gillette, son $18.98, y me faltaban aproximadamente como $10 para llegar a los 70, así que agarré algunos productos de liquidación, estos dos John Frieda a $2.99 cada uno, y los dos Head & Shoulders a $1.99 cada uno. Ya me da un total por todos los productos de $70.99 aproximadamente. Voy a estar utilizando los cupones digitales que ya les mencioné, y aparte el cupón de $7.70. Después de todos los cupones, el total a pagar me va a quedar en $43.93. Voy a estar recibiendo $18 de extra box, que son $8 por la Gillette y $10 por la oferta de gasta 40. Y aparte voy a estar recibiendo de parte de la aplicación de iBota un total de $14, $7 por los Old Spice, que son $2 por cada producto, y aparte $1 de bono, y $7 por los John Frieda, $3 por cada producto, y aparte $1 de bono. Así que después de todas las recompensas, toda esta compra me viene quedando en tan solo $11.93. Paso a realizar el pago y al final les confirmo si todo salió bien con la transacción. Por acá les dejo la factura. La primera fue la de los productos de 3M. Por ahí vemos el cupón digital y el cupón personalizado que aplicó. Y recibí mis $5 de extra box por esta compra. Y en esta segunda factura pagué el resto de los productos para poder utilizar el cupón de $7.70 que lo vemos por acá. Vemos todos los cupones digitales que aplicaron, incluyendo el de Head & Shoulders. Los cupones digitales, efectivamente, como ya les expliqué, sí se aplican para los productos en liquidación. Y por acá están los extras que recibí. Recibí $8 por los Venus y Gillette y $10 por gastar 40.
Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes, que les ayude con ideas para realizar sus compras de esta semana en la farmacia de CVS. Espero que este video les ayude con ideas para realizar sus ofertas esta semana en la farmacia de CVS. Si este video les gustó, no olviden darle like, recuerden suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente video.